Imagina que solamente te quedara una semana de vida. ¿Qué harías hoy? Soy Andrek y tengo el tiempo contado. Sí, tenía un poco de miedo, sí. Hay que superar miedos, ¿no? Creo que de esto trata un poco la vida. Pero ¿realmente de qué trata la vida? Supongo que debe de tratar de algo. Estamos conscientes que todos tenemos una fecha de caducidad. Esto me trae una reflexión. ¿A qué día te tienes que esperar para hacer algo? Aquí estamos iniciando ahorita el año. Estamos a 4 de enero. Llevo aquí ya 2 días. Ayer no grabé mucho, pero ayer nada más lo tomé como para mí mismo, ¿no? Para mí mismo no quería hacer algún video o algo así. Hoy sí voy a grabar un poco. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo, me trae esto una reflexión de que no hay que esperarnos a una fecha en concreto para hacer las cosas. Muchos dicen, me voy a esperar el siguiente año, el 1 de enero, y voy a empezar a hacer ciertas cosas, ¿no? Voy a empezar, no sé, a hacer ejercicio, voy a iniciar un emprendimiento, voy a iniciar algo, se espera en una fecha. Pero yo digo que hoy inicia un nuevo año, mañana inicia un nuevo año, mañana, pasado mañana, el día siguiente, la semana siguiente, inicia un nuevo año. Todos los días estamos iniciando un año nuevo. Ya sea porque es la fecha de tu cumpleaños, ya sea porque lo marca el calendario. Pero yo digo que no hay día para iniciar algo. Que se hicieran las cosas hoy, no mañana. Ya mañana puede ser tarde. Si tú quieres viajar hoy, viaja hoy. Si quieres iniciar un emprendimiento hoy, inícialo hoy. Pero inícialo ya. Si quieres iniciar algo en tu vida, no tienes que esperar una fecha para hacerlo. Lo puedes hacer hoy. No sé, dices, pero necesito esto, ¿no? Pero necesito el otro, pero necesito dinero, pero necesito inscribirme a un curso, necesito inscribirme al gym, ¿no? Para mejorar mi salud, ¿no? Es un ejemplo solamente que les pongo. Pero puedes iniciar con pequeñas acciones. Y esas pequeñas acciones son un paso. Y a largo plazo, eso es un avance extraordinario. Porque ya iniciaste. Lo importante es iniciar. Si no inicias y estás esperando una fecha para iniciar, solamente es un pero. Y cuando tú dices, necesito esto, necesito, pero el otro, pero una fecha, hay que esperar a tal fecha, solamente es un pero, es un pretexto para no iniciar algo. Si tú realmente quieres iniciar algo, hazlo hoy. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? La idea es simple, es tomar tu propio camino, donde te sientas más feliz. Y no detenerse por miedo a ser tú. Hay que temerle mejor a dejar de ser tú, solo por encajar. Llegará un tiempo, no sé cuándo, donde dejarás de pertenecer a ese plano dimensional llamado vida. Y ahí es donde te vas a encontrar con la mejor versión de ti que pudiste llegar a ser en vida, con tu máximo potencial. Ahí es donde te encontrarás contigo mismo, y es donde te dirás, este pudiste llegar a ser tú. Por otro lado, quizá prefieras encontrarte contigo mismo y decirte a la cara, gracias, gracias por crear tu propia realidad, gracias por esa experiencia.